Los delegados presentes en la Asamblea número 48 de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias en Pérez Celedón mostraron su apoyo a la labor que hace la organización. Precisan que hay algunos aspectos a mejorar, pero que la agrupación tiene un buen rumbo y que se mantiene luchando por los productores. Me parece que hemos trabajado mejor algunos años. Tengo 33 años de trabajar en la UPIAP como delegado y como coordinador de una seccional de Los Vega. Me parece que ha faltado un poquito más de coordinación entre la junta directiva y pienso que pues, debemos de trabajar mejor, seguir más adelante en algunos proyectos. Me parece que lo que están anunciando me parece bien. No, ha venido haciendo un buen trabajo, nos ha apoyado bastante a los productores, ya, un buen trabajo. Ha sido bueno. Hay personas que hablan sobre el trabajo que antes se hacía y la forma en que ahora lo hacen. ¿Qué opina usted? No, es que no podemos quedarnos como hacíamos el trabajo antes. Como ha ido evolucionando, se ha ido cambiando y para bien. Bueno, a mí me parece que en realidad ha habido muchos cambios, ¿verdad? En general, a través del tiempo, van dándose ciertas circunstancias en las cuales, a través del tiempo ha ido cambiando, pero sí siento que UPIAP es la protección para los agricultores y productores. Ahora, estos que son raíces que vienen desde atrás y se ha hecho muy, muy, muy difícil, pero confiamos en que debemos de apoyar a la UPIAP y nosotros como afiliados a ella, pues debemos de fortalecerla día a día. Bueno, yo creo que es muy bueno. Lucha por nosotros los agricultores. ¿Le parece bien el trabajo? ¿Se va satisfecha con el trabajo de la UPIAP? Sí, muy satisfecha. Me parece muy importante porque vela por los agricultores y que a veces los agricultores no somos estudiados y ellos están al frente, no que sean estudiados, pero sí que ellos tienen mucho conocimiento y nos ayudan a nosotros los agricultores. ¿Se siente satisfecha con el trabajo que se está haciendo? Sí, claro, hay mucho que hacer, pero sí, lo están haciendo muy bien. La asamblea se llevó a cabo el fin de semana en las instalaciones de Casa Ande en San Isidro de El General, en donde además se aprobaron mociones importantes sobre el acceso a recursos de Banca de Desarrollo, un convenio con el Núcleo Agropecuario y el Instituto Nacional de Aprendizaje para asesorar caficultores y trabajar en el posicionamiento de la farmacia. Pues muy gratificante ver el apoyo de los delegados. Recordemos que nosotros tenemos 122 seccionales en Pérez Celedón, parte de Buenos Aires y en la costa. Ha habido un gran apoyo hoy y me parece que se ratificaron los informes por parte de la Junta Directiva del trabajo realizado durante el periodo. Y también hay que hacer hincapié aquí al menos algunas propuestas de la Junta Directiva con respecto, por ejemplo, al tema de avanzar en el proceso de accesar fondos de Banca de Desarrollo, principalmente para fomentar la renovación de cafetales y también la inversión en las diferentes actividades. Creo que Granos Básicos es fundamental en esa línea, lo que podamos canalizar y trasladar con la gente de Granos Básicos. Y también muy, muy satisfecho y muy contento con el tema de un convenio con el Núcleo Agropecuario de Lina para asesorar en un principio 24 productores de café. La UPIAP agremia a unos 8.000 afiliados.